Hola, soy Alfredo Santoyo, egresado del Colegio Superior de Gastronomía. Soy un orgullo superior y soy consultor gastronómico. ¿Quieres escuchar mi historia? ¿Cómo llegué al Colegio Superior de Gastronomía? En el 96 conocí a un chef llamado Francisco Rivera, que ya no está con nosotros, un pastelero reconocido, que me comentó de la posibilidad de estudiar una licenciatura, es decir, este gusto que tenía por la cocina, llevarlo de manera profesional. Él me indicó que en el Colegio Superior de Gastronomía había docentes que me podían ayudar a desarrollar una parte administrativa y operativa, no solamente cocinar. Así que fui a esta escuela en la calle de Chihuahua. Y recuerdo perfectamente que cuando llegué al colegio, una profesora me dijo que si realmente quería entender la gastronomía, era importante no solamente estudiar, sino necesitaba encontrar espacios para poder practicar, sea de trabajo o como un practicante. Lo hice el primer año y me di cuenta que realmente era lo que quería hacer durante toda mi vida. Fue así como llegué al Colegio Superior de Gastronomía. Técnicamente puedo decir que fue un chef profesional el que me dijo que si quería desarrollarme de mejor manera, tenía que ir a buscar una universidad. Y esa universidad que él me recomendó fue el Colegio Superior de Gastronomía. Dentro de esta fortuna que tuve de estudiar y trabajar al mismo tiempo, encontré que el Colegio Superior de Gastronomía me fortaleció mucho en el tema de la disciplina, el tema de la constancia, el tema del trabajo en equipo. En ese momento, parecía que era muy difícil la gastronomía por la disciplina que llevábamos. Sin embargo, ya en la vida profesional te das cuenta que si quieres lograr los objetivos, la disciplina forma parte importante de tus logros, como no solamente saber que el estudiar o saber los conocimientos teóricos te abren las puertas, necesitas combinarlo con la parte práctica. Esas son las herramientas más importantes que siento me dio el Colegio Superior de Gastronomía: la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y sobre todo no dejar de estudiar. Es decir, todos los días aprender algo nuevo, todos los días investigar para poder desarrollarme mejor. 4 años son importantes, pero tenemos que seguir todo el tiempo formándonos. Y esos son los valores que me llevo del colegio. El principal reto que tuve durante los 4 años de carrera fue justamente el estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. A veces los tiempos parecían enormes y la energía que tenía para entrar a un aula o para llegar al trabajo era muy poca. Sin embargo, el objetivo era muy claro. Tenía que lograr no solamente terminar la carrera, sino posicionarme dentro del mercado para al concluir la carrera ya estar trabajando profesionalmente. Entonces fue complicado, fueron 4 años muy intensos, donde además la exigencia que teníamos en las aulas, en las cocinas, pues era a veces un poco más alta que la que encontraba en el trabajo. Entonces eso hacía complicado en muchas ocasiones lograr los objetivos académicos. Sin embargo, tenía que seguir adelante durante estos 4 años. En la industria, los restaurantes requieren consultores que les permitan desarrollar no solamente conceptos, sino también la parte de infraestructura, la parte de un desarrollo de menú, la parte de poner controles de higiene, controles de calidad. El conocer todas estas áreas te permite justamente acercarte a la industria y ayudarles a desarrollarse para que logren sus objetivos. Lo que más me apasiona de la industria es su dinamismo. Te obliga a estar en constante transformación, conocer el mercado, conocer las tendencias, las técnicas, las nuevas tecnologías. Y eso te obliga a estar en constante desarrollo. Nunca es igual. Cada establecimiento es diferente. Cada día es distinto. Y eso te mantiene alerta todo el tiempo. Por eso me gusta la gastronomía. Es un reto constante. Para alguien que quiere desarrollarse en una consultoría, es requisito indispensable conocer todas las áreas que están involucradas en la operación de un establecimiento de alimentos y bebidas. Desde el desarrollo del menú, el desarrollo del concepto, la infraestructura, su administración, su operación. Es decir, para poder dar consejos a otra empresa o a otra organización, es necesario tener todos estos elementos y no solamente conocerlos de la manera teórica. Es importante haber tenido la experiencia dentro de un restaurante en cualquiera de sus áreas para poder dar buenos consejos y guiar a los establecimientos que requieren de esto para lograr sus objetivos. La creatividad en la cocina es muy clara. Tú tienes un producto que quieres poner a la mesa, donde vas a buscar texturas, temperaturas, ¿no? Y además estás pensando en tu cliente. A nivel de una consultoría es más complejo, porque el tema de poner
un establecimiento, el desarrollo del concepto, no solamente es pensar en el producto, que es el platillo o en el servicio, tienes que pensar en el desarrollo del ambiente. ¿Cuáles son los gustos del cliente? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué es lo que quieres provocar en él? Y eso necesitas pensar de forma global, no solamente en un área específica de la gastronomía. Ese es el reto en el tema de la consultoría, conocer todas las áreas y con la experiencia que tienes y los conocimientos, hacer esa mezcla y poder desarrollar conceptos con mucha creatividad, con mucho esmero, pensando en el cliente para justamente conquistarlo y que ese producto, ese servicio que tú le estás poniendo enfrente, pues lo abrace y sea un cliente fiel. Si hoy empezara de nuevo, no cambiaría nada. La verdad es que todo este esfuerzo, todas estas horas de trabajo me han traído muchas satisfacciones. Para poder desarrollarte hay momentos buenos y momentos malos, pero los dos te forman. Entonces, si hoy empezara de nuevo, no cambiaría nada. Seguiría estudiando gastronomía y seguiría haciendo los mismos pasos o dando los mismos pasos que he dado hasta ahora. Si hay algo que me arrepiento de no haber hecho en la carrera, tal vez hubiera sido trabajar ese año más. Es decir, yo trabajé 3 años de los 4 que estudié, tal vez ese año me hubiera gustado trabajarlo también. Actualmente soy director del Colegio Superior de Gastronomía, me encargo de la administración y de la parte académica, y de la mano tengo una consultoría llamada ASD, Consultoría Gastronómica, la cual quiero seguir avanzando en ella. Ya asesoro actualmente a varios restaurantes y el objetivo es justamente consolidar esta consultoría y al mismo tiempo, pues bueno, seguir desarrollando programas y seguir publicando libros. Si tuviera que darle un consejo a mis alumnos, sería nunca olvidar la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo y, sobre todo, nunca dejar de aprender. Siempre ser dóciles, siempre absorber todo lo que las personas que están a nuestro alrededor tienen que ofrecer y eso los hará mejor persona. ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Como alguien incansable, alguien que siempre estuvo trabajando, que siempre procuró hacerlo bien, siempre trabajando en equipo y pues siempre buscando evolucionar la industria en la que me desarrollo. Nunca te rindas, nunca dejes de evolucionar. Soy Orgullo Superior. ¿Tú qué quieres llegar a ser?